Un trágico accidente ocurrió en Villa El Salvador. Una madre de familia que iba a bordo de un triciclo motorizado murió tras ser embestida por una furgoneta fuera de control en el cruce de las avenidas Mariátegui con Pastor Sevilla. Ella se encontraba junto a su padre y dos personas más cuando fueron arrollados por un conductor en estado de ebriedad. Cámaras captaron el brutal choque. Alicia Luna Rengifo, de 48 años, murió en el acto, mientras que su padre, Víctor Santiago Luna Huanca, fue llevado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde lucha por su vida. Las otras dos personas también resultaron heridas. Y yo miraba para atrás porque yo estaba manejando. Mi hija estaba leyendo la Biblia en el triciclo. En eso que yo volteo para atrás porque los miraba, viene el carro y el señor, el chofer, y nos golpea. Y ya cuando todos hemos volado, los cuatro hemos volado. Al momento del accidente, el chofer de la furgoneta, identificado como Samuel Máximo Incari, registraba un nivel de alcohol en la sangre de 1.62 gramos por litro, mucho más alto que el límite legal permitido. ¿Cómo joven mamá te maneja, Mariano? Me quito el abdomen de más, me quito el abdomen de más, me duele, son mis hijitas. Ahora lo que usted espera es justicia. Justicia, justicia, que el hombre no, que no quiera así, que no le dejen salir al hombre. Ahora mi esposa también está mal, dice. No, me ayuda, quiero, no, mi esposa está mal, también está internado, también. Los vecinos responsabilizan al dueño de la furgoneta, que además no contaba con SOA. O sea, después del accidente recién se ha acercado él a aducir que le han robado su vehículo. Pero si a una persona le roban, tú te vas en el momento a hacer tu denuncia, pero no había denuncia de robo. O sea, a raíz del accidente se ha acercado y acá está dejando dos niños huérfanos, sin mamá. Ellos hacen un llamado solidario para que puedan brindar apoyo a los dos hijos menores que Alicia Luna deja en la orfandad.